Hello guys, good evening. Hello, good night, good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thanks. In these days, other days, I'm in training of magistral cells. Ah, really? Yes, Ah, and that's tomorrow, other training. And how do you say? Neuroventas, neurocells, neurocells. Yeah, that's correct. neurocells. Okay. I mean, that's nice. It's very cool, right? Yes. Okay, but the Very, train, very nice. Yes. but the training tomorrow is not going to be that long, or it's going to be the whole day. All day, all day, Really? all days. Even if it is Saturday? Of the 7:30 a.m. at 4:30 p.m. Until 4:30 p.m. Yes. All right. Yeah, I mean, it's like including breakfast, it's like Yeah. 8 hours, right? Like Yes, 8 hours. two break, And one and lunch. lunch. Yes. Ah, okay, so that's why you're gonna finish at 4:30. Yeah. Okay. But I guess those trainings are kind of interesting, right? Because you learn a lot of things. I guess you got some dynamics in order to practice what you're learning, right? Yes, I mean, it's that's good. very interesting. I mean, that's nice. That's New pretty cool. how do you say nuevas estrategias, nuevo aprendizaje. New strategies, new ways of learning. Okay, yeah, thank you. That's nice. Yeah, that's pretty cool, right? In Good this luck with morning in that. traffic, You're on traffic? it's horrible. It's traffic. I don't know why. I don't know why, Oh, but no. especially in San Yeah, Salvador on yes, Fridays yes. is where traffic is super horrible. Yes, but in this moment, and the problem is, how do you say, no hay energía, no hay semáforo funcionando en toda la Juan Pablo. There is no electricity there. Oh, No Jesus, so that's the electricidad, reason why. okay. And semáforo, how do you say, please? Traffic lights. Traffic light, the luz, okay. Excellent, gracias, thank you. Okay, all right. Oh, all right. I can say, not many. In my case, I gotta move. I had to move to a Oh. different location because on my house, there is no electricity, also because in here it is raining a lot. Wow. It has been raining for about 2 hours. 2 hours. Yeah, Oh. it has been raining like very, very early. And Okay. yeah, it has been with like with thunders and everything. It has been very electric, the storm. So that's the reason why there has been a blackout here by the place where I live. So I gotta move to a different place with electricity in order to have the class. Wow. In my case, I don't know in this moment, electricity in my house. I don't know. Yeah, you don't know about electricity in your house. But Yeah. okay, That's pretty horrible. help me, please. No sé si I al llegar don't a la know. casa no va a haber energía. I don't know. Okay, Okay, thank you. I I don't don't know. know when I get home. When I get home, Okay. va a haber electricidad There is para going to be poder conectar y electricity. continuar la clase. There is Okay. going to be Sí, electricidad. electricity, right? Okay. In order to continue with the class. In order to continue in the class. Excellent. Thank you. All Okay. right. Okay. I hope, yeah, I mean, there will be like an electricity so that way you don't like miss the rest of the class, okay? There you go. For the Perfect. Thank rest, you. okay. Thank you, Norma. For the rest Okay. of students, is it raining, guys, by the place where you live? Por la zona donde viven, chicos, está lloviendo. Oh, not yet.
Are you there, guys? Besides Norma and Kelly, ¿están ahí los demás? It's Friday. That's what I'm checking. Yeah, man, that's what I'm looking at. It's because it's Friday, nobody wants to speak, que es cuando deberían estar así como más, like, you know, like happier. ¿Por qué? Porque pues ya van de vacaciones, sábado y domingo, right? Give me one second, guys, que varios de sus compañeros me están diciendo que no tienen energía eléctrica y que no se pueden conectar. Give me one second. I think the problem, the energy is general in the capital, in the city. Es que no sé, pero hace rato estaba viendo una publicación o algo en una red social que una como signs de super selectos como que se había caído o algo así y se había llevado unos cables de tendido eléctrico también. So probably that's one reason. Por un mercado San Miguelito, algo así como que decía. Something like that. So probably that's the reason why also there is issues with the internet and the electricity mostly, right? But anyways, so I hope we don't have problems just to, you know, like continue with the class, right? Okay, and in order to start, guys, I am going to pass the attendance list because today, or basically tonight, the class is going to be mostly on feedback en practice, ¿ok? Ahora básicamente va a ser una clase enfocada en retroalimentación de los temas principales que hemos estado viendo estos 4 días anteriores y una práctica adicional que tenemos en las últimas páginas de la unidad 1 del manual, ¿ok? So basically, that's what we are going to be focusing on, right, for the rest of the class. So I am going to start with the attendance list. Right, in order to start with the class. Let me see. Darling Jasmine. Me parece bien. Darling, are you there? Okay, so apparently she's there, but no sé si me escucha quizá o tiene problemas o está trabajando. I don't know. David Rodolfo. Ok, Hazel. Thank you. Gracias por avisar. Ok, Obed. Thank you. Very good. David Rodolfo. Ok, so let's move. Dennis Adonai. Dennis. Ok, Hazel. Thank you for letting me know. Gracias por notificarme que Dennis se encuentra ahí. Okay. Let me see. Fátima Daniela. Fátima, let me see. It's there. Okay. Let's move. Gabriela Patricia. Ya me puso en duda, Patricia. No sé si es Patricia Gabriela o Gabriela Patricia. Yo le veo como Patricia Gabriela y la tengo acá en la lista como Gabriela Patricia. Anyways. Let me see. Herbert Vidal. Herbert. Ok, so Herbert is not here yet. Gladys Teresita. Okay, so Gladys is a listener. Present. Okay, thank you.
José Roberto. Sí, okay, he's not here. Juana Hazel. Ah, it's Presente. okay. Thank you. Julia Yanira. Presente, chair. Okay, excellent. Kelly Marcela. Presente, chair. Okay, perfect. Crisia Vanessa. Crisia. Okay, so Crisia is not here yet. Manuel José. Okay, Maribel Manuel. Marvin Obed. Okay, so Marvin is there. Obed, yeah. Okay, so give me a second. Mauricio Giovanni. Mauricio asked me for permission and he can not be in the class. Miguel Ángel. Okay, so Miguel Ángel is not here. Moisés Alberto. Ah, okay, thank you, Moisés. Natalie Andrea. Yep. Okay, thank you. All right, Dennis. You want to say something, Dennis? Hello, teacher. I'm here. Hi. Sorry. Okay, no problem. Yeah, let me see. Ya me habían comentado que por ahí estaba. Ok, there you go. Let me check. Norma Maritza. Present, Ok, teacher. perfect. Ruth Noemí. Present teacher. Ok, excelente. Tamara Lisset. Oh, she's getting connected. En este momento se está conectando. Walter Antonio. Right here, teacher. Ok, perfect. And then we got William Alexander. Present teacher. Ok, excelente. All right, guys. So basically, as I said, what we are going to be doing, it's just going to be a general feedback about the topics that we were discussing throughout the week number one. And then we are going to start a series of activities related to that. Just give me one second, right? Okay, so let's start over, guys. But before starting with the general feedback, I would like to start talking about what were we discussing last class, right? So, what do you remember, guys, from last class? ¿Qué recuerdan de lo que estuvimos viendo la clase pasada? Can somebody tell me what you guys remember? Positive. Ah, okay, very good. So, we were talking about possessives, right? Okay, Tamara, no problem. Thank you for letting me know. Okay, there you go. So basically, we were talking about possessives, right? Good. So, what were those categories of possessives that we were discussing yesterday? They use the it, your, her, mine, he, Okay. and all, and we, they. Ah, okay, very good. ¿Cómo le llamamos a esos posesivos? No. No. Cuando nos referimos a Possessive no. pronoun. No. I don't remember. Possessive adjectives, ¿ok? Ya, Yes. possessive adjectives. Los Okay. possessive nouns son los que vimos al final,
que es cuando ya incluimos un nombre, right? Pero los possessive adjectives, recuerden, son los que tenemos como my, your, his, her, its, right? Our, their, right? Por esta ocasión no vamos a estar con los possessive pronouns, pero más adelante sí se van a ver, ¿ok? Sí los van a ver más adelante. Posiblemente no en este, bueno, no en este módulo, pero sí en módulos futuros van a poder practicar los possessive pronouns, que son también pieza clave para denotar posesión, ¿right? Básicamente son lo mismo que los possessive adjectives en algunas situaciones, significan posesión, pero se usan de un modo un tanto diferente, ¿right? ¿A qué me refiero con estos? Solo para darles una breve introducción a eso, ¿right? Es como, remember, si yo tengo acá, my computer is old, right? So, tenemos el possessive adjective my when talking about me, right? Si ya usamos un possessive pronoun, entonces yo diría, the old computer is mine. Si se fijan, ya el possessive pronoun sería este. Y literal, la oración diría, la computadora vieja es mía. Entonces, mine significa mío, right? Entonces, pero como les digo, esto más adelante lo van a ver, right? Lo van a practicar. Por ahora, estamos con los possessive adjectives, right? That's what we are going to be focusing, as well as possessive nouns. So, I would like to start with that, guys, right? In order to continue with this review. What else? ¿Qué más recordamos de la clase pasada? Right? I would like to make a short recap in order to start with the presentation that I have for you guys. Son los nombres que finalizan en S. No colocamos una apóstrofe y luego la S, simplemente la apóstrofe y eso ya lo hace el nombre posesivo. Ok, very good. All right, so estuvimos discutiendo entonces eso con relación a los possessive nouns, right? Those are like the ones that you're talking about. Ok, so very good. So basically, that was like part of what we were discussing, right, yesterday. Ok, very good. Just give me one second. I'm just loading a presentation that I do really want to show you guys. Give me one second. We're going to start with that right away because we got some practice activities that we got over there. Okay. Let's start with this. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Yes, teacher. Perfect. Thank you, guys. Okay, so this is the video conference number 5, guys. And today, tonight's topic, basically, it's vocabulary practice. Why vocabulary practice? Because what we are going to be doing is just a general recap about all the things and topics that we have been discussing during this week, okay? So in here, guys, what we are going to be doing is just a general practice about the main things that we were just doing during the week, right? Okay, so let's start over. So what's the most relevant that I bring for the class agenda? So we're gonna do a review from the previous classes, as I said, right? So we're gonna have a review from possessive adjectives and nouns. That's the first thing that we're gonna be doing. Then we're gonna have a review with short questions and answers. Vamos a darle un pequeño repaso a eso por si hay alguna duda, right?
Y aparte que tenemos algunas actividades en el manual que completar con relación a eso. Asimismo, we're going to have a review with affirmatives and negative statements, right? Which is something really important for you to keep on mind, guys, right? The way how to create positive and negative sentences, especially when using the verb to be. All right, so that's what we are going to be doing. And at the end, if you got time, we're gonna review the alphabet, right? Which is something like, as I said, really important for us to practice, right? Good. So let's start away, guys. Possessive adjectives. En sí, ¿recuerdan que les comenté en qué situaciones o cómo definir los possessive adjectives? Do you remember, guys, what I said yesterday about possessive Van a ir antes de lo que estamos haciendo mención, que es de nosotros o de la persona que hemos hablado. adjectives? Ok, very good, very good. Básicamente van a ser colocados justo antes de la posesión de la que vamos a estar hablando, right? En este caso, la posesión siempre se va a llamar noun, o sea, un nombre, right? That's like something that you gotta be clear on that, right? Y recuerden, un possessive adjective, ¿qué de nuestra? ¿O para qué se usa un possessive adjective? Recuerden. Relation. Ah, ok. Tiene dos, tiene dos. Relationship, it's one, and the other one. Owner. Ownership. Okay, very Ownership, good. right. Very good, Dennis. Yeah. A possessive adjective, guys. Like this. Adjective chose. Listen up. Ownership. Right? Ownership means dominio, propiedad, ¿ok? Cuando algo nos pertenece. Ownership and relationship. Recuerden, ownership cuando nos referimos a animales, lugares o cosas. Relationship cuando hablamos sobre personas, ¿ok? Cuando hablamos sobre personas, ¿ok? Porque recuerden que nosotros no podemos poseer a otra persona, right? No podemos hablar con propiedad sobre otra persona. Ok, so now if you got to find this and clear this, check these examples, guys. I got just a couple of these things that we were just doing. Let's put it this way. Yes, sir. Okay, and it says possessive adjectives. Tamara, can you please help me out reading the example where it says my? Repeat, please. Read the example. ¿Podría ayudarme a leer el ejemplo con my? Okay. This is my sister. Okay, there you go. Thank you. This All right, so this is is my sister. my sister, right? It's when it comes to first person, right? Cuando ya hablamos sobre Was algo que nos pertenece, right? That's the way. Okay, very good. Thank you, Tamara. Now, Kelly, tell me a reading the example using your. your hands. Okay, very good. It says like, wash your hands, right? Like lava tus manos, right? That's the way how it is understood this one, right? Your, ya es cuando hablamos sobre algo que le pertenece a otra persona, right? Pero que le estamos diciendo directamente a esa persona, okay? That's the way how you got it. Ahora aquí ya es cuando hablamos sobre singulares, right? O sea, en pocas palabras, sobre una tercera persona. So you got it this way. Let me see.
Norma, help me out reading the example using his, please. Okay, his. This is his car. Okay, thank you. This is his car, right? Este es su carro, de él, right? De un hombre. Okay, remember. So, when you use his, recuerden, es cuando hablamos sobre algo que le pertenece a un hombre, right? Very good. So thank you, Norma. So then we got Natalie, help me out reading the example using her. The pencil is her pencil. Okay, yeah, that was like a little bit redundant, right? But it comes that way, right? And remember that when we use her, we're talking about what? We're talking about the possession, right, for a woman. Aquí es cuando hablamos sobre una mujer, okay? Here we go. En algunas situaciones, creo que uno de los errores más comunes que tendemos a cometer es que cuando hablamos sobre la posesión de una mujer o de un hombre, cuando estamos hablando con otra persona, tendemos, en vez de usar his o her, tendemos a usar más que todo your, right? Entonces, recuerden, your solo se utiliza cuando estamos hablando directamente con esa persona, ¿ok? Y ya, cuando hablamos sobre una tercera persona, es cuando hablamos directamente con una persona sobre alguien más, ¿ok? Sobre alguien más, right? Porque les digo eso porque es un error bastante común que se comete cuando uno está aprendiendo inglés, que tiende a confundir la posesión y el uso de los posesivos en tercera persona, right? Me refiero al uso de her and his. ¿En qué sentido? Si estoy directamente hablando con Tamara, yo le puedo decir, hey Tamara, your house is big, right? Su casa es grande, right? Entonces, ahí estoy usando your, right? Pero si estoy hablando con Tamara sobre la casa de Kelly, ¿cómo sería entonces? Ah, ¿le diría? Her house is beautiful. Exactly, right. Ah, Tamara, como estábamos hablando de Kelly, ah, her house is beautiful, right? Entonces ahí estoy usando her, okay? Entonces, that's the way I'm telling you guys, all right? Not to get confused. Y si estamos hablando de la casa de Manuel, entonces diría, his house is big, right? La casa de él es grande, right? So, we got to understand those situations, right? In which we got to use these possessive adjectives. Now, ¿todo bien hasta acá, guys? Do you have any question with this? ¿Tenemos alguna duda con respecto a esto? Is everything okay? All right, good. I guess everything is okay, so let's move on. So check this out. We got the other ones over here. Let me see. Crisia, can you please help me out reading the example using its? Okay, its teeth are very sharp. There you go. Posiblemente aquí es cuando ya estamos hablando de un animal, okay? De un animal y no conocemos, listen up, y no conocemos si el animal es hembra o macho. Entonces ahí podemos usar it. Entonces ahí es como sus dientes, ¿de quién? De el animal, right? Sus dientes son, ¿son qué? Yo sé que sí. Son bien afilados o son muy afilados. Sharp significa afilados, ¿ok?
So that's the way. So it's like when we talk about animals, right? So that's the way how we use it. Now we got the next one using our, right? Our. Let me see. Julia, can you please help me out reading that example? Oh, we began our Can you please read that again, Julia? Because como que se le cortó. Okay, so I think you're having some kind of internet issues, right? Hola. Como que está teniendo problemitas de internet, no sé, porque casi no se le escucha. ¿Podría leer una tercera vez, por favor? I think she's getting issues with the internet. All right, so check this out. It says, we began our work at noon. ¿Qué quiere decir eso? Began es el pasado del verbo begin, que significa comenzar, right? So it says, we began, nosotros comenzamos, okay, our work at noon, nuestro trabajo al mediodía, okay? So, ahí estamos hablando de algo que nos pertenece a todos en general, ¿ok? Es como que si yo dijese acá, check this out, I'm going to write down an extra example over here. Escribir un ejemplo extra acá. Es como si yo dijese acá, our class is interesting. So you see? It's like, ah, nuestra clase es interesante. So you see? I use our, okay? Recuerden, no es our, es our, right? That's the correct pronunciation of this possessive adjective. Good, then we got your, el que básicamente es posesivo para plurales. Manuel, help me read in the example, please, using your. Manuel, you got the microphone off. Sorry. No problem. Is that your wallet? Okay, thank you. So, in that case, if you see, guys, that's a question, right? Si no están ahí, ya estamos hablando de una pregunta, right? Is that your wallet? Right? So, in that case, right? Posiblemente esa billetera sea de varias personas. Supongamos que Manuel está con otra persona, right? Y vea una billetera ahí. Yo veo una billetera y les digo, hey, is that your wallet? ¿Esta billetera es de ustedes? Okay, so in that case, I'm talking about what? I'm talking about something plural, right? Remember, okay? Entonces acá, yo puedo poner otro ejemplo adicional en una oración positiva diciéndoles, check this out. Your English class is good. Check this out. Your English class is good. Ah, su clase de inglés, o sea, de ustedes, right, es buena. So in that case, I'm not talking directly to one person. I'm talking to all of you guys, okay? To all of you. Entonces ahí ya estamos usando un plural, porque ya esto es dirigido para todos ustedes, no alguien en específico, okay? Good. And then we got the last one, using their, okay? Using their. Let me see who can help me out with this. Dennis, help me read in this example, please. Okay, their house near the city. Okay, there you go.
their house near the city, right? A, su casa de ellos cerca de la ciudad, right? So you see, entonces de ahí estamos hablando de varias personas, right? La casa le pertenece a varias personas. There you go. So this is the way how possessive adjectives works, okay? It shows ownership and also relationship, okay? Keep that in mind. So, I don't know, guys, if you have any question with this. No sé si tenemos alguna duda con respecto a los possessive adjectives o todo está claro. All right, so your silent makes me think that everything is clear. Teacher, una pregunta. Ajá. Habíamos dicho que primero iba el adjective. Entonces, correcto. En este caso, o sea, no interfiere, es como que no se confunden si no va primero. Puede ir dentro de la frase, ya no es necesario que vaya primero. No, va, mire, quizás se me ha confundido en el aspecto que a lo mejor piensa que va al principio de la oración, ¿correcto? No, y me refería que va primero. No importa la posición que ocupe en la oración, pero siempre tiene que ir antes de la posesión de la que se está hablando. Si se fija acá, tenemos house, que esta sería la posesión. Wallet, en este caso, sería la posesión, right? Work, en este caso, sería la posesión. Teeth, acá. If you see, pencil, acá. Car, over here. Hands, en esta parte. Y sister, acá. Si se fija, el adjective siempre va antes, ¿ok? No importa qué posición ocupe dentro de la oración, pero siempre tiene que ir antes de la posición, ¿ok? A eso es lo que nos referimos en este caso. Ok, hoy sí ya me queda más claro. Ok, recuerde, a esto se le conocen como nouns, recuerde. A esto se les conoce como, like this, nouns, nombres, right? This is like, grammatically speaking, así se les conoce gramaticalmente hablando, nombres, right? Entonces, tiene que ir justo después del nombre que estamos indicando la posición, right? There you go. So, this is like the way, right? Good. Now, guys, I'm going to stop in here with this, and I need to move on. Okay, let's continue. Possessive noun. Now, we're going to be discussing, right, the topic, the last topic that we were working on last night. Okay, good. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar a leer esta parte? Okay, go on. Thank you. Is formed by adding an apostrophe plus s to the noun. Okay. If the noun is plural, only add apostrophe plus s to the noun. Okay, thank you. Thank you. Good. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es ¿cómo se forma un possessive noun? ¿Cómo se forma? Agregando apóstrofe más la S al nombre. ¿Right? Recuerden que en donde tienen que agregar el apóstrofe más la S es en el nombre del poseedor, del dueño, por así decirlo. ¿Ok? A eso es que se le tiene que agregar el apóstrofe más la S. Right? Al que vamos a nosotros a denotar posesión. Okay? Good. ¿Cómo así? Vamos a ver. Luego dice, if the noun is plural, only add apostrophe plus s to the noun. Vamos a ver esa parte igual. So, check this out. If I got a noun in here, supongamos que tengo acá un nombre. Vamos a ver.
Y vamos a poner, let me see, Crisia. Ok, tenemos un nombre ahí, right? From one of the classmates. Ahora bien, ¿qué va a denotar una posesión? Ok, check this out. Acá podemos poner el apóstrofe y una S. Pero recuerden esto. Listen, quiero ser bien claro con esto. Si recuerdan en la segunda clase, creo que fue, no, en la primera, estuvimos viendo los usos del verbo to be, ¿correcto? Y si se acuerdan, yo les dije que el verbo to be se puede contractar con los nombres. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no quiero que se me vayan a confundir. ¿En qué aspecto? Miren esto. Si yo digo, Crisias in the class. Aquí yo no estoy hablando de posesión. ¿Qué estoy diciendo acá? Check this out. Estoy diciendo esto. Crisia is in the class. Crisia está en la clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo básicamente contractado el verbo to be en la forma de is con el nombre de Crisia. ¿Right? Entonces, ¿cómo van a saber identificar ustedes cuando no está denotando una posesión? ¿Alguien me podría dar una idea de por qué o en qué situaciones yo puedo identificar esto que no estoy denotando una posesión? ¿Por qué creen? ¿O qué nos va a dar la pauta? ¿Ruth? El apóstrofe. Siempre igual lleva el apóstrofe. El noun. Ok. Que tendría que ir luego del apóstrofe. Perfecto, perfecto. ¿Denis? ¿Quería decir algo, Denis? No, the same answer, teacher. Ok, cool. Miren esto para que entiendan mejor. Si se fijan acá, después de Crisias, yo tengo acá, una preposición. Es in. Si se fijan, esto no es un nombre, no es una posesión. Right? Perdón, te escucha cortado. ¿Me están escuchando cortado, people? No, teacher. Escucha bien. Ok, creo que es su señal, Tamara. Bueno, esperemos que mejore un poco la señal. Sí, creo que es la señal de ella. Ok, so let's continue with this. Si se fijan acá, tenemos in, ok, esta es la clave. Si acá ustedes no ven un nombre, ok, que indique una posesión, entonces acá no estamos hablando de posesivos, sino acá sería el uso del verbo to be contractado con el nombre, ¿ok? Diferente fuese si yo acá tuviese, la idea es, Crisias, check this out, Crisias house. Si se fijan acá, ya tengo un nombre, I got a noun, right? Entonces acá literal, ¿qué estoy diciendo? La casa de Crisia. So you see? Entonces acá sí ya estoy usando el apóstrofe posesivo, right? El nombre posesivo, right? Is beautiful. Just to put it this way. So what am I showing here? Here I'm showing here shows possession. And in here, what it shows? Noun plus B. Okay, good. Entonces, quiero que siempre tengan presente estas situaciones, okay? Que no todo nombre que ustedes vean con un apóstrofe y una S significa que sea posesivo, right? Entonces, tenemos que prestar atención
a la palabra que va justo después del apóstrofe, right? Y la S. Si no es un nombre, entonces es una combinación del verbo to be, right? Pero si es un nombre, like this one, entonces sí estamos hablando de una posesión, right? Good. So, is it getting clear here, guys? ¿Vamos quedando claros con esto? Or, I don't know if you have any question. No sé si tenemos alguna pregunta. Práctica, nada más, me hace falta. Exactly, practice. Give me 1 second, guys. One of your classmates is telling that he's on the way home. Okay, very good. No sé si van a copiar esto, ya lo copiaron, porque necesito quitarlo. Si no lo han copiado, cópienlo, please. And when you finish, let me know. Y cuando terminen, me lo hacen saber. So we can have some extra examples. Let me know when you finish, okay? Finish, teacher. Okay, perfect. Finish, teacher. Okay, perfect. Finish. Very excellent. Okay, good. So, finish, teacher. Very good. So I'm going to erase this part in order to continue. Teacher, una consulta. Yes. Dígame, Omar. El ejemplo que acaba de poner, había que copiarlo, ¿verdad? Correcto. Y con ese último ejemplo que usted puso, decía que se iba a diferenciar los dos casos, uno cuando va después del verbo va un nombre. Ajá. O no, un nombre, ¿verdad? El nombre no importa si es de persona o si es de... No importa si es de persona, aún recuerde que cuando es persona, ahí denota, ya no es posesión, sino relación. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo, tengo su nombre acá, ¿ok? Con el apóstrofe y la S. Poniendo el mismo contexto de la clase, yo puedo decir Obed's in the class, ¿ok? O puedo poner, si es progresiva la acción, yo puedo inclusive ponerlo así, mire. Oops, give me 1 second. Obed's driving his car. Ah, Obed está conduciendo su carro. Es una acción en el momento. Vaya, ¿cómo voy a indicar algo que denote posesión o relación? Va, mire. Obed. Let me see. Sister. So you see, en este caso acá, ya estoy usando, ¿ok? A una persona, por así decirla, right? Is tall. Obed's sister is tall. So, in this case, what am I saying? En este caso, ¿qué estoy diciendo? La hermana de Obed es alta. So, you see? Entonces, acá ya no es una cosa, sino más bien una persona, right? A la que nos estamos refiriendo.
Teacher, o sea que las apóstrofes solo las ocuparíamos con los nombres. Cuando es nombre posesivo, sí. Cuando nos referimos a posesión usando un nombre. ¿Ok? Ahí sí, Hazel. En esa situación. Y también cuando usamos la forma contractada del verbo to be, lo que buscamos es tener un poco más de fluidez. Esto se utiliza más que todo en spoken English, cuando hablamos más que todo, ¿right? Que buscamos acortar lo que queremos decir. ¿Ok? Las personas que más... Ajá. Y si me estoy refiriendo a otra persona, no es necesario ponerlo. No, no es necesario ponerlo. Ahí sí ya no. Ya no es necesario realmente ponerlo, ¿right? Entonces ahí lo que buscamos siempre es tratar de acortar lo que estamos diciendo, reducir, ¿right? So, las personas que igual hablan el inglés nativo nunca le van a hablar en oraciones largas, ¿right? Siempre buscan colocar contractions, contractar todo lo más que se pueda, ¿right? Entonces, that's like the idea of this, ¿right? Entonces acá, nada más pongo los ejemplos para que no se vayan a confundir cuando usar un posesivo, el nombre posesivo, y cuando es un nombre contractado con el verbo to be nada más, right? That's what I'm trying for you not to get mistakes, okay? Now, let's move this. Check this out. All right? So you got something short over here. Check this out. The dog's house. The girl's dresses. So take a look at this. The girl's dresses. Si se fijan acá, si pueden observar en esta parte, acá la palabra dog es singular, right? Nos referimos a un perro. Por eso tenemos apóstrofe y la S, ¿ok? Si se fijan acá en el segundo ejemplo, la palabra girls es plural, right? ¿Por qué es plural? Porque si se fijan, el apóstrofe va después de la S. Entonces, eso me da la pauta de que el nombre es plural. The girls, las chicas, básicamente, right? Entonces, ya hablamos de más de una persona ahí. Entonces, en este caso, cuando el nombre es plural, cuando nos referimos a varias personas, ya no es necesario colocar la S después del apóstrofe, right? It is not necessary to use the S after the apostrophe, right? Why? Porque al final la S, el sonido no se diferenciaría. ¿Por qué? Porque ya llevamos un sonido de S, ¿ok? En el nombre, right? Entonces ya resulta innecesario colocarlo, right? So that's the reason why you just get the apostrophe only, right? In the girl's dresses, and that's it, okay? This is just for you to take it into account, right? Es básicamente lo que estábamos mencionando anoche. Okay. Let's take a look at these examples, guys, with this. Okay, this is like the long way, right? Ya acá a su lado derecho tienen como la forma un poco más larga, okay? Kelly, help me reading both examples, please. Ayúdame a leer ambos ejemplos. Get cars. Permítame. Okay. The car of Jessica. Okay, very good. Jessica's car, right? The car of Jessica. ¿Cuál le resulta más fácil, Kelly, de poderla decir? Jessica's car. Okay, there you go, right? That's the idea on these structures. Y esa es la idea en estas estructuras, right? El poder tener un poco más de facilidad al momento de comunicar algo. Acortar, ¿ok? O a las palabras, por así decirlo. O las oraciones. So, check this out. Manuel, help me reading this.
Robert. Bike car. Bike. Biker. Roberto bike. Okay. The biker of Roberto. Okay, the bike of Roberto. Thank you, Manuel. So you got it, right? Roberto's bike. The bike of Roberto, right? So this is just, remember, denoting what? Possession, right? That's what it's like, noting this one. Okay, so check this out. So you got it this way. So, Hazel, tell me a reading. Yes, teacher. Sister, the sister of Carlos. Okay, very good, right? Carlos' sister or the sister of Carlos. So you got it that way. Thank you. So let's move on this. Okay, very good. So let me see. Someone has not participated. Walter, can you please help me out reading this one? Ricardo's cell phones. Okay. The cell phones or Ricardo. Okay, very good. Thank you, mister. So you see, you got it, the same examples. Okay. Let me see. Ruth, help me out reading. Karina's sister, the sister of Karina. Okay, thank you. All right, so just, okay, so those ones are just like some extra examples, right? Good. So with this, ahora bien, there is something that is not explained in there, guys. Hay algo que en el manual no está, pero me gustaría incluir con relación a estos posesivos. Listen, cuando nos referimos a objetos o estructuras, listen up, cuando nos referimos a objetos o estructuras, entonces ahí, para denotar una posesión, ya no usamos el possessive noun, ya no usamos el nombre posesivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo digo la puerta de la iglesia, entonces, la iglesia es una estructura en sí, ¿ok? No es en sí una persona. Entonces, ahí en ese caso, o un animal, por así decirlo, en este caso, como es una estructura, ya no se usa, por lo general no se tiende a usar el apóstrofe en el nombre, ¿right? Ahí ya no va. Entonces, ¿cómo va? La estructura que comúnmente utilizamos para referirnos a eso sí, entonces es esta, esto sí lo van a utilizar bien. The es como una regla. Of the. Así. Cuando hablamos de cosas que no tienen vida, o sea, de objetos, ¿ok? O estructuras. Entonces yo acá puedo decir, check this out. The door of the church is big, es grande. So you see, en este caso, como estoy hablando de una iglesia, right, una estructura, entonces ahí ya no puedo decir the church's door, right? Ya no es posible porque es una estructura, okay? Otro ejemplo. Okay, take a look at this one. The camera of the computer is damaged. La cámara de la computadora está dañada. Damaged means dañado. ¿Ok? Entonces acá, como estoy hablando sobre algo que no tiene vida, entonces ahí yo no puedo utilizar el possessive noun. ¿Ok? Good. ¿Estamos claros con esto, guys?
Yeah, teacher. Okay. Yes, perfect. Teacher. Very good. Very good. En un inglés informal, listen, en un inglés informal, muchas personas al hablar sí lo van a hacer, ¿ok? Así como the computer's camera. Pero recuerden, si ya hablamos de algo formal, no se puede utilizar, ¿ok? Como un possessive noun. ¿Ok? Ahí solo para que lo tengan presente, ¿ok? This is just for you to remember. ¿Ya, Julia? Were you about to say something, Julia? Is correct the river of a la orilla del río. ¿Podría repetírmelo otra vez porque solo le logré escuchar a la orilla del río. Decir la orilla del río es correcto de rivers. The river's shore. No, ahí inclusive puede poner the river's shore. ¿Por qué? Porque es algo, right? Que en teoría que tiene si vida. Es correcto the river's o bank. Para referirse a la orilla del río. Julia, ¿qué se me hizo? Ah, chicas, disconnected, I think. Bueno, respondiendo a lo que ella dijo, en este caso, right? In this case, because it's something on movement, puede ser considerado, right? The river's shore. Right, decir la orilla del río, okay. So in that case, it can be applicable el uso del possessive noun, right? Ahí por si Julia se vuelve a conectar y esta parte, yeah, it is possible to say that, okay. De ambas formas lo podemos hacer. Ya recuerden que cuando hablamos de estructuras, entonces ahí sí no se puede colocar el possessive noun, solamente esta forma de estructura que tenemos acá. The of the. Okay. Good. Now, let's move on, guys. Check this out. Aquí ya son un par de ejemplos usando plurales. Okay. This is just using plural nouns. Norma, help me reading this example. Okay. The boy's backpack is black. Okay, thank you. The boy's backpack is black. Okay, very good. Let me see. So you see, you got the apple's bag. Actually, aquí se me fue. Aquí tenía que ser el nombre de una persona. Give me one second, guys. I was sleeping when I did this thing. Aquí podemos colocar el nombre de una persona. No tenía que ser bags. This one. Okay. Aquí vamos a ponerle de. Y le vamos a poner acá. Esto. Student. Student's bag. Okay. And here was my mistake, guys. The student's bag. Okay. That's the way. Recuerden, la mayoría de plurales, ¿ok? De nombres en plural, entonces podemos nada más colocarles el apóstrofe y la S se omite. Pero hay algunos casos en los que, a pesar de que la palabra es plural, tenemos la obligación de escribirle la S. ¿En qué situaciones tenemos que escribir la S? Cuando hablamos sobre un posesivo. Check this out. En estas situaciones, cuando el nombre es irregular, porque también como los verbos, existen nombres irregulares,
¿A qué me refiero con un nombre irregular? Son todos esos nombres que no le agregamos S para pluralizarlo. ¿Ok? Si se fijan en un nombre, puede ser. En singular, yo digo the student. ¿Correcto? Pero en plural, ¿cómo tiene que ser? Si se fijan, agregamos S. ¿Correct? Ahora bien, en los irregular nouns, que son nombres irregulares, ya ahí no se le agrega S al nombre, ¿ok? Para hacerlo plural. ¿Cuáles son esas excepciones? Tenemos man, para decir hombre. Men, that's the plural form. So you see, ya ahí ya tenemos plural. Tenemos woman, mujer, para decir mujeres. Women, se pronuncia women, ¿ok? Mujeres, women, mujeres, ¿ok? So this is like one irregular noun. Otro nombre que es irregular. Child, niño, only one, child, ¿ok? Only one. Children, that's plural, niños. ¿Ok? So you see, ahí ya no necesitamos la S. ¿Ok? Vamos a escribir otro para que lo tengan presente. Tenemos foot. ¿Qué significa foot? Pie. Pie. ¿Ok? Only one. Pie. Para decir pies, feet. ¿Ok? Feet. So you see, then you got tooth. Tooth means diente, only one, okay? Teeth, dientes. So you see, that's the plural form, okay? Entonces, y hay muchos más, pero estos son como los más comunes, por así decirlo, right? So, en este caso acá, recuerden, aquí sí agregamos el apóstrofe, a pesar de que son nombres en plural. ¿Por qué? Porque no terminan en S. ¿Ok? That's the reason why. No terminan en S. ¿Ok? So, let's take a look at the examples that we got here. So, take a look at this. Women's bags. Ah, los bolsos de las mujeres. So, you see? Children's toys. Los juguetes de los niños, right? So that's the way how you translate it. Men's shoes, right? Ah, los zapatos de los hombres. So you see, you got to use that one, guys. I don't listen any. Hazel, are you there? Uy, no había visto estos mensajes. Yes, teacher. Okay, good. Hazel, ¿vamos comprendiendo el tema o hay algo que todavía tengamos dudas? No, hoy sí ya logro comprender. Lo que pasa es que con objetos, dijo, le entendí. Que se usa la palabra ti. De of the. De. Ajá. Uh-huh. De, ah, correcto. Exacto. Y con las personas o con los animales es cuando vamos a usar el apóstrofe. Correcto, correcto. Esa es la forma. Very good. Sí, entonces en eso es la forma en cómo funcionan. Okay, very good. So, in here, so remember, these ones are like plural nouns, ¿ok? Pero estos son irregulars. Por eso acá sí estamos obligados a colocar la S después del apóstrofe, ¿ok? ¿Por qué? Porque no llevamos una S al final del nombre en plural. Good. ¿Logramos comprender esta parte, guys? ¿O do you have any question with this? ¿Tenemos alguna pregunta? No, teacher. Ok. No, teacher. Very good.
Perfect, guys. So basically, this is like the most relevant that we got, okay, with this topic. Okay, now I'm going to clear up this in order to move on. Ahora bien, vamos a pasar a un pequeño review del siguiente tema. Positive sentences and contractions. ¿Se acuerdan? Esto era de la primera clase, oraciones positivas, right? And this is like what you got on the book, okay? And in this case, in the manual. So if you get something positive, I am Natalie. Es como para decir, ah, yo soy Natalie, right? If you got it contracted, if you take a look in there, it says, I'm, okay? I'm Natalie, right? Tamara, help me out reading the second example. A secretary. Okay. You're a secretary. Okay, thank you. You are a secretary, right? Oh, you're a secretary. So that's like the second example. Very good. Now, Walter, help me out reading the next one. He's an engineer. 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 Very good. He's an engineer. 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 Okay, very good. Thank you. Okay, perfect. So you see, guys, you got it like that. He is an engineer and he's an engineer, right? So that's the way how you got it. And the last one. Let me see. Norma, help me on reading, please. Okay. And three? The last one. She? Okay. She is a floor manager. Here we go. She's a floor manager. All right. She's, right? She's. Very okay. Good. That's okay. The way how you got it. Thank you. So you see, you got the long way and the contracted way, right? Of writing the sentences. Entonces ahí tenemos la forma larga y la forma contractada. Okay? Very good. So this is just like something short, right? That you got. And then we got negative examples. Aquí ya tenemos los negativos. Okay? Recuerden que un negativo, usando el verbo to be, se coloca justo después del verbo to be, ¿ok? En sus formas de am, is, and are, recuerden, am, is, are, ¿ok? So you got the examples over here. Ok, Kelly, help me reading that one. I am not an architect. Ok, excellent. Dennis. Sorry, you hear me? Yeah. Okay. You are not a soldier. Okay, you are not a soldier. Thank you. Obed? I don't know if Obed had just got home. Ahorita, teacher. Okay. Good. No sé si es Jair. Yeah, Jair, that's the way. Jair is not a lawyer. Lawyer, okay. A lawyer. Lawyer, a lawyer. A lawyer, a okay. Lawyer. Okay, very good, thank you. Okay, so you got it like that. Let me see who else is here. Oh, I got several people that are as a listener. Manuel. Jessica is now nurse. Okay, very good. So you got it this way, right? Good. Crisia? We are not teacher. Okay, very good. So that's plural, right? Good. So you got it that way. And then we got... Who else? Ruth?
They are not colleagues. Okay, very colleagues. Colleague. Okay, thank you. They are not colleagues, right? Very good. So remember, this is the way how you got it in negatives, right? So es la forma en cómo nosotros creamos estas oraciones en negativo. Recuerden, solamente colocar not justo después del verbo to be. Okay, good. Let's move on. Now, esto va a ser lo último acá. Yes, no questions. Ahora vamos a ver un poco la estructura, okay, de cómo crear preguntas cortas. Y aquí lo tenemos. Si recuerdan, para crear una yes, no question using the verb to be, necesitamos, obviamente, el verbo to be al principio, okay. Recuerden, que son las tres formas del verbo to be que usamos en el presente simple. Am, is, and are, depending del subject, right? Dependiendo del sujeto que tengamos, right? Then you got verb to be plus subject plus complement plus the question mark, right? So you got it this way. Are you a teacher? Are you a teacher? So you see, you got it that way, right? Are you a teacher? So if it is positive, yes, I am. If it is negative, no, I'm not. Right? Entonces ahí tenemos los dos modelos de respuesta, right? Yes, I am. No, I'm not. Right? So that's the way how we answer to these kind of questions. Okay? So now, let's try to move on, guys, on this. Vamos a mover a la siguiente slide. Voy a compartir esta presentación justo después de la clase, ¿ok? So, let's move. So, in here, we got the questions that we got in the manual, just to give a review, ¿ok? So, we got an extra question using first person. Are you Carlos? So, you got it. Yes, I am. No, I'm not. Tamara, help me read the next one. Is she a manager? Uh-huh. Yes, she is. No, she isn't. No, she is not. Okay, very good. Si recuerdan, tenemos dos modelos de respuesta cuando es negativo, right? ¿Por qué? Porque podemos contractar el verbo to be con el pronombre y también el verbo to be con la palabra not. Solo el caso especial es con la primera persona, que solo podemos contractar am con el pronombre, pero am no se puede contractar con not. Okay? Good. So, let's move. Darlene, help me read in the next one. Darlene, are you there? Estoy oyendo. Creo que sí está lloviendo. I think they don't have they cannot listen that much. They are having issues with the internet. Tanto Darling como I don't remember who else. Okay, let me see. Julia, can you fix the internet issues? Can you listen to me? Okay. Okay. Read the example, please. Is he a supervisor? Yes, he is. Uh-huh. No, he isn't. Oh, no, he is not. Okay, no, he's not, right? He's not. Very good. Thank you, Julia. Okay, nice. Now let's move on. Crisia, help me read in the next one. Are you colleagues? Uh-huh. Yes, we are. Not, we aren't. No, we're not. Okay, very good. So that's the way how you got it, right? When it comes to a plural question. Darlene, are you there? Ah, yeah, she's there. She's back. Hi, teacher.
Acabo de venir a la casa, había tráfico. Okay, no problem. ¿Podría ayudarme a leer la penúltima, please? Yeah. ¿De cuál sería? Donde dice short. Yeah. No, are they? Are they service products? Providers. Providers. Okay, very good. Are they service providers? Now the answers. ¿Podría leerme ahora las respuestas, please? La que está a la par dice yes. Yes. Okay. Yes, they are. No, they aren't. No, they no. They are not. Okay. They are not. Very good. Thank you, darling. All right. And we got the last one. Norma. Okay. Yes, they are. No, they aren't. Norma, the question. No. Excuse me? The question. I didn't listen. You read the question. No sé si es que no la escuché. Leer la pregunta. La última. Okay. Are you bosses here? Okay, very good. Yes, they are. No, they aren't. Perfect. No, they are not. Okay, perfect. Thank you, Norma. All right, that's the way how you got it. Very good. So remember that the answer is going to be accordingly to the subject that you have on the question, right? Entonces recuerden, tenemos que usar de manera apropiada el uso del el verbo to be, tanto en la pregunta como en las respuestas, okay? So, good guys. Do you have any question with this? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Something that you got as a general question? Perfecto. No, teacher. Todo está claro como el fondo de esas pantallas que no están con la cámara encendida, teacher. ¿Verdad? Okay, Kelly. Más que una pregunta, es una consulta. Es una duda que tengo o que Ajá. me hicieron a tener esa duda. Ajá. En las conversaciones que hemos tenido, usted dice, por ejemplo, con la anterior de por lo que acabamos de decir, I am a secretary. Uh-huh. Pero usted nos dice, I am a secretary. Uh-huh. Entonces, en ese caso, se pueden usar las dos formas de pronunciación, a o a. Eso era lo que quería saber. Se puede usar ambos. Porque a mí me corrigieron y me dijeron, ¿y por qué decís a? Y yo, ay, así, no, así vi ayer, le dije yo, porque fue al día siguiente de ver esa clase. Pero no así, no, que no sé qué. Y yo, ay, no lo voy a consultar, le digo. Se puede de ambas formas, solo que a es más usado que a. Uh-huh. Es visto como un poco más informal, right? Uh-huh. Pero inclusive en el abecedario, cuando usted va a pronunciar la A, es A. Es A. Uh-huh. A menos que la siguiente palabra comience con la misma pronunciación de A, entonces ahí entonces, podría traducirlo como A, right? Uh-huh. Ya. Yeah. Entonces, para que se denote, right, se note la diferencia. Pero por lo demás, por lo la mayoría de casos, si usa A, no hay ningún problema, ¿right? No, ok. Y no significa que solo porque usa A o A va a estar equivocada, ¿right? Nah, okay. Sí, porque ya, ay, no, yo cuando me toque mis 10 minutos, le voy a preguntar. Yeah, but in that case, thank you, teacher. Okay, good, all right. Now, I'm going to stop sharing this case because now we're going to focus on the manual, okay? Ahora sí, nos vamos a enfocar en el manual. So, if you remember yesterday, guys, so we stayed on this one.
I'm gonna show you. Okay, here. If you remember yesterday, we just talked about the possessive forms, pero nos hizo falta esta parte, right? This part that we didn't fill. So, entonces me gustaría que ahora sí la llenemos esta parte, okay? Dice, ask a partner to tell the following information and write on the spaces. Use capital letters for proper nouns. Bueno, en este caso acá, vamos a llenarlo juntos, okay? Dice, your teacher's name. ¿Qué van a colocar en este espacio acá? Tu nombre. Ajá, ¿y cómo es mi nombre? Carlos Hernández. Ah, okay. All right. So you can use it like that, right? Just as Juan Carlos. Good. Now, the number two, it says, your classmate's name. Aquí pueden poner el que ustedes gusten. Your classmate's name. Ah, pueden poner Tamara, Crisia, Gladys, Manuel, Dennis, right? The one that you want. Your classmate's name. Now, a classmate's occupation. Okay, la ocupación de un compañero. So in here we got dental assistants, cashiers, what else? Operator. Supervisors, exactly, right? So you can use that. ¿Cómo se pone ejecutiva, teacher? Executive. Like that. That's a written form, okay? Very good. And then we got, give me one second, guys. No puedo conectar a mi mensaje, este mensaje no se puede la clase. Y en climate life name es apellido. Correctly. So ahí podemos colocar el apellido, right? Tenemos Bella, Arce, Teresita, no Teresita es nombre. Díaz, Mejía, se llega a dar, right? Give me one second, guys. Yeah, that's like internet issues is causing a lot of problems. Okay, so you got a classmate's last name, right? Very good. I just filled up with the one that you feel more comfortable. Now, let's go down, guys. Ahora, acá dice, fill in the blanks with the classmate information. Va, miren, de acá en adelante los voy a mandar a trabajar en parejas. ¿Qué vamos a hacer acá? Check this out, guys. Lo que vamos a hacer acá es llenar esta información con la de su compañero. Si Crisia trabaja con Tamara, so dice acá, first name. Si Crisia va a poner Tamara. Middle name. What is your middle name, Tamara? Your second name? Middle name significa segundo nombre, okay? Middle name. Please tell me. Okay, good. So you got it that way. So aquí lo pondría Crisia y luego dice last name. Y ahí sería Bella. Exactly. Occupation. Pues aquí pondríamos la ocupación. Boss name. El nombre del jefe de Tamara. Workplace. ¿Dónde trabaja? Okay. O por lo menos, si no queremos ser bien específicos con el nombre de la empresa, podemos mencionar dónde está la empresa ubicada. Right? That's all you gotta do there, guys. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer con relación acá. ¿Alguna duda? No. Good. Ahora bien. Todo bien. Perfecto. Vaya, cuando terminemos esto y ya tengamos la información, vamos a bajar. Ok, over here. Aquí dice, ask different partners their name and occupations, pero no vamos a trabajar en grupos de seis, vamos a trabajar en parejas. Aquí lo que vamos a hacer es, coloquen su nombre y coloquen el nombre de su compañero y aquí la ocupación de los dos, ¿ok? En esta parte.
Lo vamos a dejar así con eso. All right? Luego van a bajar acá a la siguiente página. Y aquí sí ya vamos a comenzar a trabajar en parejas. ¿Ok? En esta parte. Va, dice, listen. B, singular and plural statements. Dice, look at the mistake in each sentence, circle it and rewrite the correct sentence. ¿Qué vamos a hacer acá? Cada una de las oraciones tiene un error. Ustedes lo que van a hacer es marcar cuál es el error y acá escribir la oración de manera correcta, ya sin el error. ¿Ok? That's what you're going to do. Vaya, para que no se les haga muy complicado, vamos a hacer la primera para que tengan una noción. Dice, we am marketing managers. ¿Cuál es el error ahí? We are. Exacto, no podemos decir we am, right? Es I am. Entonces acá vamos a poner we are marketing managers. Very good. Entonces así están las demás. Ahí las vamos a modificar, ¿ok? Good. Y luego acá dice, listen, complete the questions using different subjects and ask them to a partner, write his or her answers. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tienen el inicio de una pregunta, ¿ok? Acá, lo que ustedes van a hacer es, un compañero puede hacer la pregunta, escribir la pregunta, ¿ok? Y el otro dar la respuesta. Si Crisia trabaja con Tamara, Crisia puede escribir la pregunta. Are you a doctor? Por ejemplo, are you a doctor? Y Tamara le puede contestar, no, I'm not. Y esa sería la respuesta. Entonces ahí ambas tienen pregunta, respuesta. Luego Tamara puede hacer la siguiente pregunta. Si se fijan, acá tenemos is. Entonces a mí me da la pauta que ya no es una pregunta en primera persona, sino en tercera persona, en que puedo utilizar he o she o el nombre de otra persona, right? Entonces aquí vamos a crear preguntas. Recuerden, cuando estemos en los breakout rooms, si tienen dudas y quieren consultarme y no he llegado a su breakout room, hay un botoncito ahí que dice ask for help. Pueden oprimirlo ahí y me mandan una notificación a mí para poder llegar hasta donde están ustedes, ¿ok? Good. ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Ok, perfecto. Entonces, dicho esto, vámonos a trabajar. So, give me one second, guys. ¿Podrían ponerme una manito ahí levantada para los que tienen la cámara apagada? Los que puedan participar, por favor. Necesito saber quién está como oyente y quiénes pueden participar. Julia puede participar. Let me see. Dennis, ok. Yo puedo participar. Ok, thank you. Sí, porque no quiero poner a alguien que esté como oyente nada más con alguien que pueda participar, right? Oyente. Ok, thank you, Moisés. Ah, sí, ahí tenemos la palabra oyente. Estoy como oyente por razones laborales. Ok, David, no problem. Thank you. Ok, good. Entonces los voy a poner manuales. Permítanme un segundo. Teacher, yo puedo participar solamente en el documento. Tengo duda, ¿a dónde está? El documento, disculpe, ¿usted está en el grupo de WhatsApp? Ah, sí, pero me incorporé ahora. Ah, permítame, entonces voy a reenviar el manual para que lo pueda descargar, ¿ok? Perfecto. Ok, give me one second. Ok, ahí está cargando. Ay, bendito internet, eres getting super slow. Give me one second. Ahí lo tiene, Obed. Lo puede descargar y ese es con el que vamos a estar trabajando durante el módulo, ¿ok? Ok. Very good.
Give me 1 second, I'm just doing these things. Gladys está como oyente, right? Let me see. O si está como oyente. Al igual que William, Patricia, and Moisés. Jesus Christ. Okay. Good. Los voy a distribuir en los breakout rooms. Okay, guys. Let's open up the breakout rooms and let's go to work. Y a ellos los voy a distribuir acá. All right, guys, try to enter, please, to the breakout rooms. Kelly, ¿le apareció la opción de poder acceder? ¿Tiene el micrófono apagado? Iba para el aula 7, pero después me regresó al main salón, decía algo así. Main room, ok. La voy a, permítame, Hazel García, permítame, la voy a mover para el salón 5 y luego la voy a volver al 4, porque para el 4 la quiero mandar, ok. Porque Tamara está vale. Sola. Ok. Ok. Dele a aceptar, por favor. Ajá, Manuel, se me desconectó. Sí, me desconecté, perdón. Ah, ok. Permítame, quiero ver dónde lo había puesto. Ok, lo voy a mandar para el aula 1. Ok, dele aceptar, por favor. Hello, Hazel. Are you there? Hola, teacher. No, es que no tenía compañero. Ah, le había asignado a... permítame.
Le había asignado a Dennis. Ah, con razón. Estoy conectado al teléfono. Entonces mi teléfono se queda con una pantalla desconectando porque como no tenemos electricidad, solo estamos con el teléfono. Ajá. Ah, that's the reason why. Ok, no, pero si ahí está, no hay problema. Entonces ahí mismo pueden. Ah, lo tocamos con estar. Él. Ya, yeah, y aquí les mandé a Manuel también. Está bien, pues. Está bien, ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces ahí trabajen los tres, ¿ok? No, gracias, teacher. Ok. Tendría que decir we are. We are marketing manager. Es correcto, we are. Ok. Y el otro sería she is. Sí, el círculo sería orange. Sería she is Margarita Marroquín. Natalie is Sarai is that new supervision. All right, guys. La mala es is porque son dos personas, entonces sería Natalie y Sara are the new supervision. Natalie y Sara is okay. La cuatro sería my boss, entonces lo malo, lo que va a circular es are, porque está hablando de el jefe de una persona. Entonces, my boss is Jorge Sandoval. Ok. Y las cinco dice their secretary Orange Laura Miranda. No están hablando de tercera ni de más personas, no, que está hablando solo de una. Sería she is secretaria Laura Miranda. Ok. Sí. Ok. Vaya, pasaríamos al número 4 de la yes, no question. Ok. Empezaría usted con una pregunta. Ok. O puede... Uh-huh. What your name? No, porque tenemos que empezar porque dice are. Entonces no podemos empezar con what's your name. Ok. Tiene que ser... Ahí viene el are. Entonces, como que, are you doctor? Are you mechanic? O sea, preguntándome alguna ocupación. Ok. Ok, si quiere dejemos esa. Are you doctor? Ok. Ahora yo le voy a contestar. Not. I am not. Luego la siguiente sería empezaría con is. Hello guys. Hola. Teacher, una consulta. Yeah, tell me. Descargué el documento. Pero yo estoy conectado desde mi teléfono. Entonces, la cuestión es que no sé si el documento ustedes lo tienen en Drive para irlo editando o si yo lo puedo abrir en mi compu desde Word. Lo puede abrir desde su computadora. Ah, sí, pero editarlo en Word, ¿verdad? No hay problema. Sí, no hay ningún problema. Ya. Yeah. La idea ahí es que pueda desarrollar las actividades. Mm-hmm. Ahí no hay problema si lo puede editar en Word. There's no problem. Teacher, disculpe, ¿Sí? Estoy desde mi celular.
y no puedo ver la información porque la computadora la dejé en el carro y está lloviendo espantoso, no la puedo ir a sacar. Okay. Perdón, entonces no puedo, no tengo el acceso al documento ahorita. Solo voy a esperar que Obed pueda descargarlo y compartírmelo. Ok, seis. Permítame un segundo. Les voy a compartir aquí, le voy a compartir las pantallas de las páginas a trabajar, y si gusta le puede tomar una captura para mientras. De acuerdo, gracias. Ok, very good. Ahorita. Ok, permítame, voy a iniciar. Ok, vamos a comenzar con esta acá. Me avisa cuando le haya tomado captura. Listo, ya. Perfecto, ahora esta parte. Listo. Ok, very good. Bueno, aquí nada más, si gusta, por el momento, omitan esta parte, ok, porque ahí solo van a poner sus nombres y su ocupación, pero sí, las que quiero que me hagan es estas. Okay. Very good. And this is the last one. Y esta es la última. Las preguntas. Okay. Okay, perfect. Very good. So with that, you can start working, okay? Una vez ya tenga el manual en Word o ver, lo que puede hacer es compartir pantalla y así pueden estar trabajando los dos. Sí, de acuerdo, teacher, pero voy a entrar desde mi computadora a la llamada de Zoom. Entonces no sé si en ese caso voy a estar de una sola vez en el, como en el... Lo que va a aparecer en la pantalla anterior y yo lo voy a redirigir para acá de nuevo. Ah, perfecto. Eso voy a hacer entonces. Sería, quiero ver. Hello guys, ¿cómo vamos? Teacher, una pregunta. Yes. ¿Cómo se dice sociólogo e investigador? Sociólogo. Sociólogo e investigador. Sociologist. Sociologist. Como dijo, sociólogo e investigador, ¿verdad? Sí, sociólogo e investigador. Ajá. No, in that case, it's like sociologist. A surgeon sociologist. Oh, surgeon sociologist. Mm-hmm. Ah, yes. Uh-huh. Very good. Thank you, teacher. Teacher. Yes. Only the your turn. Next, self assessment. What are you in? ¿Solamente sería el your turn o también el siguiente, el mismo, todo el 6 completo?
You're on the chart, right? Están en el cuadro. Sí, en el cuadro. It's just your name and in this case Ruth's name and occupation, and that's it. Then move to the next one. Yeah, because in there it's asking about six different names and occupations, but in this case, since you are just working only with her, so it's just your name and occupation and her name and occupation, and that's it. Yeah. Luego pasemos a la parte 3, en la siguiente página. Ok. En la parte 3, no sé si ya terminó, ¿sí, verdad? Sí. Ok. En la parte 3, revisar las oraciones que están malas. La primera es we am, ¿verdad? Ah, we am, ah, yes. We are. La segunda es, pienso que... Is he an engineer? Is he an engineer? Engineer. Dije que usted me esté preguntando. Hola, teacher. Hello. Hola, teacher. ¿Cómo vamos? Hello. Good. We are working on the last part. I mean, that's good. That's good. You're about to finish then. That is excellent. That's great. That's great. Yes. Entonces, puede preguntarme are your shoes red, por ejemplo, y yo puedo decir yes, my shoes are red. Are your shoes is red? Are your shoes red? No poniendo is, solamente are your shoes red? Yeah. Y yo voy a responder, yes, my shoes are red. Yeah, that's the way. Very good. La cuarta. Comienza con am. Esa es una pregunta que haría como propia. Podríamos poner, am I your cousin? Eso sería como, soy tu prima. y ahí puede responder, ¿verdad? No, you are not my cousin. Okay, very good. Entonces ahí podemos poner, am I your cousin? Yo pongo no. You are not my cousin. Ahora la otra es con is. Is. ¿Qué se le ocurre? La respuesta dice si tienes perritos o algún animal, se podrá utilizar. No, ¿verdad? Quiero ver. Sí, ¿verdad? Podría preguntar, ¿Is your dog a husky? Por ejemplo, ¿es tu husky? Perro husky? Ajá. No, my dog is not a husky. Mi perro es bien pequeñito, de hecho. Is your dog a husky? Y la última.
¿Qué se le ocurre? La 3, la 4, y ya estamos con la, con la 4 de la página 18, ¿verdad? Ah, cabal, ajá. Tibos, ajá. Ajá. Ah, por ejemplo, are you teacher, por ejemplo. ¿Hola? Se puede poner ahí como, como preguntas, preguntas cortas, respuesta corta, ¿va? Ahí está el are you, y ahí se pone, ¿va? Digo, algo. Are you. Bueno. Este, creo que are solamente es en plural. Entonces ajá. Tendría que yours. Escribir dos nombres. Are yours. Are yours. Con yours, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde están? Para poderles ayudar. En la número 4 de la página 18. Ok, número 4. Ah, donde dice am. En la uno, en R, en one. Ok. Uno, ok. Bueno, sí, recuerden que R se puede utilizar con you, we, and they. Ok. Ah, ok. Entonces, usted le puede preguntar a Ruth, Walter. Are you? Listen, are you? Y ahí podemos poner como una profesión, por así decirlo. Ah. Are you a nurse? ¿Eres tú una enfermera? Entonces Ruth le puede decir, no, I am not. Y esa sería como la respuesta corta. Ah, ya. Yeah. Vale, entonces vamos a ver ahorita. Yeah. Are you teacher? Okay, good. Ajá. Y ahí pues la respuesta como las hemos practicado, ¿ok? Ajá. Good. No. ¿Entiende ya? Teacher, help. ¿Qué pasó? Teacher. Ajá. Ya veo a Tamara. Help you. Help me. Veo a Tamara así hasta con migraña acá. What happened? Sí, ya. Ok. Tenemos dos dudas. Ok. La primera duda es en la respuesta de que tenemos que colocar lo correcto. Uh-huh. Entonces, en la última pregunta dice, their secretary Arendra Miranda. Entonces, tenemos una pequeña duda con Kelly. O sea, para nosotros tendría que ser, their secretary is not Laura Miranda. ¿Y cuál es la duda? Si esa es la respuesta. Esa es. Porque están hablando de una secretaria. ¿Ya? That's the way. De una secretaria en femenino, ¿verdad? De she. Exactly. A pesar de que mayor es la secretaria de ellos, no es Laura Miranda. Entonces, ay, como dijo usted. Yeah, that's good, that's good. Entonces estaría bien como se dijo, their secretary is not. Correcto. Oh. O isn't, si lo quieren contractar. ¿Ok? Perfecto. Okay, ¿en the second one? ¿Cuál era la segunda duda? Va. Y la segunda es en las respuestas y en las preguntas y respuestas que tenemos que formular. Porque entiendo yo que debemos de usar los diferentes sujetos. Pero dice, escribe his or her en answer. ¿Qué serían las respuestas? Ya, yeah, en ese caso ahí sería más que todo ya para la respuesta, right? Write his or her answer. No, escribe su, de él o de ella, la respuesta de él o de ella. ¿Qué quiere decir eso?
Vaya, que en este caso, Kelly formula su pregunta, usted le da respuesta. ¿Ok? Kelly le puede decir, are you a teacher? Y usted le dice, no, I'm not. Y ahí es su respuesta. ¿Ya ve? Ok, vamos a ver si estamos bien. Estamos así era, Kelly. Perfecto. Ok, vale. We're gracias, not finish on that, ok? Ok, good. Vaya, estamos bien. Sí, con Weird. Marketing Mar- managers. Mar- Chisa Margarita Marroquín. Natalia and Sarai are the new supervisors. De ahí sería, my boss is Jorge Sandoval. De ahí sería, their secretary isn't Laura Milano. Their secretary. Ah, y su profesión es accounting assistant, ¿verdad? Accounting assistant. Accounting. Accounting. No, accounting. Se pronuncia como la A. Accounting. 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 Accounting assistant. Accounting assistant. Y yo soy architect. Se escribe architect, pero se pronuncia architect. Como la con la Q. Como la palabra en español, ajá, solo que sin la A, ¿verdad? Arquitecta. Ajá. Architect. Bye. Bye, sí, yo digo que estamos listas. ¿Verdad? ¿O quieres practicar más? Ready to get lost. Ah, vale. Volvemos entonces. Regresamos. Relax, ya vamos a volver, permítanme. Los voy a sacar a todos. Sí, creo que por ahora lo que vamos a hacer es que ya vamos a pasar asistencia y esto lo vamos a revisar el lunes. Si es que entramos a vacación, aunque no estoy muy seguro sí, que no nos entramos. Ya, yeah, right. ¿De San Salvador, sí? Usted, ¿verdad, Natalie? Es la que trabaja en la Universidad del Salvador. Sí. Me ven una experiencia medio. Por eso yo soy de los responsables. Por esos lados el viernes pasado. Ah, de verdad. No, es que como yo no conozco San Salvador y se me acabó el paquete de datos de internet y andaba buscando un lugar ahí y como no conozco San Salvador, me quedé varado ahí por la zona de la Nacional. Y no hallaba para dónde agarrar. Y sin internet, teacher. Sin internet, mire. Ay, qué tremendo es andar en un lugar que uno no conoce. Que no conoce. Ya, y aparte de que ahí, si tantito uno se detiene en algo, el carro de atrás ya está pita y pita y pita. Y yo, ay, caramba, ¿para dónde agarro acá? That's crazy. Pero afortunadamente encontré como un retorno. Pero en realidad no es retorno, sino más bien como una forma de poder entrar de la calle para poder, digamos, cruzarse a la siguiente calle para poder entrar a la universidad. Ahí tuve que dar vuelta y salir por el Hospital Bloom hacia abajo otra vez. Fue todo perdido. Nada, was crazy. Qué día ese viernes. Usted es San Miguel, ¿verdad, Tiche? Yes. Bueno. No, yo soy de Santa Ana, pero sí voy a San Salvador, ¿verdad? Pero yo trabajo en la web de Santa Ana. Ah, really? So you're like all the way down. Okay. Vaya que sí. Okay, Emi, sí, creo que sí, ahora sí ya la mayoría terminó, así que let's go to the main section, okay? Las veo allá. Bueno. Okay. All right, so everybody's just coming back. Vamos a ver, esperemos que se conecten los demás. Did you guys finish? ¿Terminaron todos? Finish. Perfect. Hazel, could you finish?
Yes, teachers, la última nos faltó. Really, the last one, the last question. Yes. ¿La última pregunta o la última parte? No, la última de la última. Ah, okay, okay. Ah, usando are. Correcto. Usted le puede preguntar ahí al que tiene a la par, are you my boyfriend? Y el que le diga, no, I'm not. No. You can get it like that. You work with Manuel, right? Ah, yeah, he's coming. Ahí viene. Okay, good guys. Listen, we're gonna do something. Vamos a hacer algo porque ya les robé 5 minutos de su tiempo, así que no, I'm not gonna stay for you, with you like for so long in here. We're gonna do something. Listen, como ya terminamos, right? As we finished, eso va a ser como una retroalimentación de esto que hemos estado haciendo, el check-in de los ejercicios el lunes, o sea, la próxima clase que tengamos, right? Just to continue with this, okay? Nada más antes de irnos, recuerden, guys, ahora finaliza semana 1. Entonces, necesito sí o sí, guys, sus 5 tareas hechas en la plataforma. Please, necesito sus notas para poder enviar esta noche sus notas al INSAPORT, ¿ok? Entonces, los que no han terminado con las tareas en la plataforma, please, traten de terminarlas esta noche, ¿ok? Okay. Not that difficult, pero sí las necesito para poder enviar ese reporte, ¿ok? Y así pues para que no les vayan a estar llamando a ustedes que porque no han hecho las tareas, ¿ok? Just for that, ¿ok? Quedaremos pendientes con la confirmación si el lunes inicia en sí la vacación, ok, o si tendremos clase, pero ahí les van a notificar en el grupo de WhatsApp los compañeros, ok, para estar okay. Más seguros, ok, good, so I'm going to pass the attendances and we're gonna stay in here, ok, voy a pasar asistencia y eso sería todo. Me van a Darlene Jasmine present. Good. David Rodolfo. Presente. Ok, perfect. Dennis Adonai. Present. Ok, very good. Gabriela Patricia. Ok, so she's not here. Herbert Vidal. Herbert Westby. Aquí estoy, teacher, solo que mi nombre me lo ponen al revés, fíjese. ¿En serio? Patricia revés. Gabriela. Ah, es que sí, eso al inicio de la clase estaba como preguntándome por qué tiene Patricia Gabriela ahí y yo la tengo como Gabriela Patricia. Voy a pedir que sí. le cambien la posición de los nombres, ¿ok? Vaya, gracias. Ok, good. Let me see. Gladys Teresita. Present. Ok, very good. Gladys, I got the feedback with you, right? Ya hemos tenido el feedback, ¿correcto? Sí, ayer. Okay, it was yesterday. Perfect. José Roberto. Getting that, José Roberto. Juana Hazel. Okay, good. I have had the feedback with you, Hazel. No, right? Hola. No hemos tenido los minutos de feedback con usted, ¿correcto? Sí. ¿Ya los tuvimos? No. Okay. So tonight I'm gonna stay with you, okay? Just for a couple of minutes. Okay. Thank you. Okay. Julia Yanira. Present, dicho. Okay. Okay, thank you. Crisia Vanessa. Present. Okay, excellent. Manuel José. Okay, so Manuel is there. Marvin Obed. Okay, so Marvin is there. Mauricio Giovanni.
Okay, so he's not here. Miguel Ángel. Okay. Moisés Alberto. Okay, thank you, Moisés. Natalie Andrea. Here. Okay, good. Norma Maritza. Present. Okay, good. Thank you. Ruth Noemi. Present, teacher. Okay, thank you. Tamara Lizeth. Present, teacher. Okay, thank you. Walter Antonio. Present, teacher. Okay, thank you. And we got William Alexander. He disconnected. Okay, good. So guys, I hope you have a wonderful weekend. Thank you for getting connected tonight. And let's see you next week, okay? Bye-bye, guys. Que tengan buen good night, teacher. Good night. Bendiciones. Good night. Bye, 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 everybody. Good night, teacher. Okay, bye. Okay, there you go. So Hazel, basically this couple of minutes that I requested for you to have, it's just to clarify any question, any doubt that you can have with the topics that we were practicing today or the previous classes, okay? So I don't know, Hazel, if you have questions, doubts. By the way, para serle sincera, ajá. Sí he entendido las clases y todo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces me cuesta como entenderlo un poquito la pronunciación porque yo vengo desde cero. Yo no sé nada de inglés. No sé cómo pasa inglés. Okay. Pero entonces, igual, como escribirlo tampoco sé cómo se escriben. Algunas cuantas palabras sí, pero no todas, ¿verdad? Entonces, digamos el verbo tu, lo del verbo y todo, sí, es como aprendizaje, como refuerzo. Sí, me acuerdo haber visto eso en bachillerato. Que salí quizás como hace unos 5 o 6 años, quizás, pero todavía me acuerdo. Ya, ya, ya. Entonces, de hecho, me he metido con mi novio, con Denis. Así me comentó él. Ajá. Sí, entonces él sí sabe un poco más porque él ha estudiado en la Academia Europea, estudió. Ah, cool. Ajá, entonces ahorita es como un refuerzo, pero nos hemos metido para tanto reforzarse él como aprender yo. Exactly, that's good. Y la ventaja que tiene es que él le puede ayudar a practicar a usted. That would be sí. Super nice. Sí, entonces a veces le pregunto cuando no entiendo algo suyo, le digo, mira, y ahí qué dice, qué acaba de decir él, y él me traduce lo suyo. Sí, como pues sí, yo lo escucho que habla inglés, pero a veces no logro entender algunas palabras. Ajá, sí, ¿verdad? Entiendo. Entonces por eso es que. Pero, digamos, con lo que vimos ahora y todo, sí, ya me quedó un poquito más claro. Ok. Sí, más que todo me surgía la duda con los adjetivos, porque como en los primeros dijimos que se ponía primero, pero según yo era de cualquier oración. Ah, ya, ya. Que iban al principio de cualquier oración. Ajá. Ya. Es no. Como el verbo to be, que primero se pone que primero se pone el verbo y luego la oración. No, en este caso sí. Recuerde que en ese caso sí creo que no me di a entender mucho. Que era justo, justo antes de cualquier nombre. No en sí al inicio de una oración. Puede ir al inicio, puede ir en medio, right? Entonces, pero sí tiene que ir justo antes de la posesión de la que se está hablando. Ajá. Eso es lo que meramente nos referíamos. Sí, ya de ahí lo del it, sí, solamente como objeto, vea, digamos, pero digamos, si surge la duda de que yo lo estoy preguntando a ella,
Cuando le puedo decir, supongamos, me estoy refiriendo a la computadora o alguna tele, por decirlo así, la computadora de ella es LG, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿usaríamos siempre el it o cómo sería? No, porque si usted está diciendo la computadora de ella, entonces Ajá. ahí ya, aunque estemos hablando de la computadora en sí, pero Ajá. ¿quién es la poseedora? La persona de la que usted está hablando. Entonces ahí ya sería her computer, her computer, usaría Ah, her. okay. ¿Ok? Porque a pesar de que esté hablando en sí del objeto, pero ahí está poniendo usted el dueño, en este caso la dueña de ese objeto. Entonces ahí ya, por ende, iría her y no its. Ah, okay. Entonces solo sería cuando usted se refiere a un objeto, es decir, la bocina es azul. Entonces ahí sí Así utilizo it. decirlo, exacto, o cuando vaya, si usando it, usando its como pronombre, I mean, como adjetivo posesivo, es cuando, digamos, estamos hablando algo que le pertenece a ese objeto. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Cómo? Ajá, ¿cómo? Supongamos que estemos hablando así de la computadora y estemos Mhm. hablando del teclado de la computadora. O sea, el teclado le pertenece a la computadora, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una posesión, de algo, de un objeto sobre otro objeto. Entonces ahí sí usamos Okay. its. ¿Ok? Entonces ahí sí ya podemos decir its keyboard. ¿Ok? Damaged. Pongámoslo de este modo. Lo voy a escribir en el chat. El ejemplo. Its keyboard is damaged. Ah, su teclado está dañado. ¿El teclado de qué? De la computadora. Entonces ahí, por eso es que coloco its, porque ahí ya estoy hablando de una posesión de la computadora en sí. Y digamos si fuera la mesa, por decirlo así, la mesa está dañada. Ah, vaya. Para decir la mesa está dañada, ahí estamos describiendo en sí la mesa, ¿ok? No estamos usando un posesivo, ¿verdad? Va. Vamos a poner así. The table is damaged. Es así. Vaya, si usted, por así decirlo, ahí con su novio están hablando de la mesa, entonces ambos ya saben de lo que están hablando, entonces Ajá. ahí ya no es ni necesario escribir the table, sino it is damaged. Cambiamos la palabra table y ponemos it. It sustituye a la palabra the table. Oh. Y decimos, it is damaged. Ah, está dañada. ¿Qué? La mesa. Tanto usted como él ya saben de lo que están hablando. ¿Ok? Entonces, Okay. en ese caso, cuando la persona con la que usted habla ya sabe de qué están hablando, entonces se usa it. ¿Ok? Entonces ahí podemos usar it. Entonces ahí, si digamos que una de las patas de la mesa es que está dañada, entonces usted puede decirle, its leg is damaged. Si se fija acá, ya estoy usando el posesivo. Su pata está dañada. ¿La pata de qué? De la mesa. ¿Ok? Entonces, por eso ya coloco el its acá. Porque tanto la persona con la que usted está hablando ya sabe de qué están hablando los dos. Y Okay. se ha dado paso, digamos, es como iniciar una conversación. Bueno, cuando va a iniciar una conversación, puede denotar primero sobre qué están hablando. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted está hablando ahí con él y le dice, hey, the table has a problem. Ah, la mesa tiene un problema. Its leg is damaged. Ah, la mesa, mire, hey, la mesa tiene un problema. Its leg is damaged. Su pata está dañada. Si se fija aquí,
Yalit hace referencia a qué? A la mesa. Ok. Entonces, pero primero tenemos que dar a entender sobre qué estamos hablando, sobre qué objeto, para poder introducir el is como posesivo. Ok. Eso igual, y asimismo también puede ser con cualquier pronombre. ¿Por qué? Porque si usted a él le dice ahí, hey, ella dice que tiene un carro, él le va a preguntar, ¿y quién es ella? ¿Ok? Entonces, tiene que haber un previo conocimiento sobre quién está hablando para usar un pronombre. ¿Ok? Si no sabe la otra persona sobre quién se está hablando, entonces se usa el nombre propio. Tal como en el ejemplo que tengo acá. Que acá, aunque sea un objeto, pero se tiene que dar a conocer primero sobre qué se está hablando. Okay. Yeah, so that's the way how you got it here. Ajá, entonces es la forma en cómo podemos utilizar it's dentro de una oración. Denotando posesión, claro. Vaya, ya me quedo un poquito más. Ya me quedo claro, la verdad. Hoy sí. Ok, perfect. ¿Algo más en lo que tengamos alguna dificultad? Ya de ahí, con lo que estábamos viendo de las apóstrofes, dijimos que solo los nombres y cuando nos referimos a las personas, ¿verdad? Correcto. Personas, animales. Pero ya con estructuras ya no usamos el nombre posesivo. Y cuando, ya es cierto, ya no es tan necesario que se le ponga el apóstrofe. Nah. Ajá, ya no se le pone cuando es una estructura. Ok. Ah, pues sí, estamos bien ahí. Ay, y cuando es, y en los apóstrofes, cuando son objetos, no cambia cómo se escribe. ¿Cómo así? O sea, digamos, en los apóstrofes lleva las personas y animales. Y digamos, si describo algún objeto, se escribe como lo teníamos anteriormente. Vaya, si se refiere a la combinación del verbo to be con un nombre de objeto, sí va contractado, puede ir contractado, pero cuando ya es posesión ya no se puede, cuando el nombre es posesivo ya no se puede ir con el apóstrofe y la S. ¿Okay? Oh, okay. Por ejemplo, vaya, si yo digo esto, miren, yo no puedo decir the tables left, esto en teoría está incorrecto. Yo en un inglés informal se lo puedo decir, the table's legs, la pata de la mesa. Pero la forma correcta tiene que ser the leg of the table. Esta es la forma para referirnos a un objeto, algo que no tiene vida. ¿Ok? Cuando nos referimos a un posesivo. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, cuando me refiero a un animal, the dog's tail. Ah, la cola del perro. Ahí sí. ¿Ok? Ahí sí. ¿Por qué? Porque es algo de vida, right? Es un animal. Entonces, pero acá estamos hablando de algo que no tiene vida, un objeto. Entonces ahí se dice de esta forma nada más. Entonces sería el apóstrofe se reemplaza por la oración, exactly. Ajá. Ah, ok. Por esta. Solamente cuando nos referimos a objetos. En sí. Sería una gran diferencia con lo que estábamos hablando anterior, ¿verdad? Que primero tiene que dar a conocer primero, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, porque como aquí ya estamos hablando de posesivos. Ajá, aquí realmente ya no estamos describiendo, sino más bien posesivo, right? Aquí sí, ya por obligación tenemos que colocar el nombre, ya no es sustituido por el pronombre. Sí.
Aquí sí por obligación se tiene que poner el nombre. Ok, aparte está muy bien ahí. Very good. Entonces creo que ahí lo que nos faltaría es practicar un poquito más con eso. Sí, practicar un poquito más, sí, y de recordarme un poquito más las cosas, ¿verdad? Por lo correcto, demás, correcto. Yo lo entiendo. Perfect, perfect. Creo que sí, también lo que le aconsejo practicar con su novio ahí son las preguntas, las yes no questions, usando el verbo to be, las profesiones, right? Eso es de gran ayuda que poco a poco vayan, digamos, tomando un poco más de fluidez al momento de preguntar y responder. Eso les va a ayudar mucho más adelante. Right? Ahí nos vamos a poner a practicar porque solo en la noche nos queda porque los dos trabajando. Sí, es bastante complicado. Sí, aunque sea unos 5 o 10 minutitos practicando un poco esto. Y créame, es de gran ayuda eso. Es de sí. Gran ayuda. Así que hay una hora en específico para enviarle las tareas, para hacerlas ahorita. Las puede hacer ahorita. Tienen hasta medianoche para poderlas enviar. Yo voy a esperar aquí hasta como 11:50 más o menos antes de poder enviar el reporte, ¿ok? Va, las 5 son y en ese caso se le envía el screenshot o automáticamente no, se envía. No, en automático me aparecen acá cuando usted ya lo ha hecho en la plataforma. Sí, no hay necesidad de que me vaya a enviar algo, no. Cuando ya envía la tarea a usted ahí en la plataforma, a mí me cae reflejado acá que ya la hice. Ajá, lo bueno es que de ahí también, si usted lo envía y le sale malo, lo puede volver a corregir. Exacto, es que la idea de la plataforma es que usted pueda practicar la estructura. En sí no buscamos la nota, sino que usted pueda practicar lo que se ve en la clase. ¿Right? Por eso es que tiene la oportunidad de volver a digamos, hacer la actividad si le ha salido mal. Okay, me parece entonces. Perfecto, entonces. Muy bien, entonces si no hay nada más que agregar, ahora sí la dejo que termine las tareas y para que pueda descansar más temprano, ¿ok? Cabal. Okay, good. Entonces... See you in the next class y espero que tengan un buen fin de semana, ¿ok? Okay, teacher, gracias. Okay, bye bye. Adiós. Bye.